amigos, ¿cómo están? Yo soy Yulisa, gracias por venir a mi canal. Hoy es domingo 18 de julio del 2021. Y antes de continuar, hermanos, quiero darle las gracias por venir de nuevo a mi canal y por suscribirse. Les pido que se suscriban si no son suscriptores y que compartan este video. Ok, ahora en el día de hoy voy a hablarle sobre unos detalles que encontré sobre la muerte y el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse. Le voy a dar unos detalles, y si usted es una de las personas que tiene problemas con cosas como específicas, con algún tipo, con hablar de cosas de rituales, de vudú, cosas así, le prefiero mejor que vaya a ver otro de mis videos, porque lo que le pasó a ese presidente fue algo bien grande. Y yo pienso que este es solamente el comienzo de muchas otras información que va a salir a la luz. Ok, so, como le digo, antes de continuar, quiero decirles que sabemos la muerte del presidente, un caso muy irónico de cómo un presidente de una nación va a estar en su casa en la medianoche, llegan 26 hombres armados a matarlo, ¿ok? ¿Cómo va a ser que no hay un equipo de seguridad que haya sido herido diciendo, oh, también impedimos este ataque a nuestro presidente? No hay ningún presidente que salga sin algún tipo de protección en este mundo. Obviamente salen algunos 10 hombres atrás, los van siguiendo a su alrededor, van chequeando todo, que todo esté bien. No importa qué tan pobre sea la nación, sabemos que Haití tiene problemas económicos, pero todo país pasa por eso. Obviamente quizá en Haití un poco más, pero no tanto así para que no le hayan puesto seguridad a su presidente. Aparte de todo eso, tengo que decir que hace unos años atrás, unos 2 años atrás, di una entrevista diciendo que había un grupo un grupo organizado que lo quería matar, lo quería quitar del poder. También sabemos que él duró 4 años en el poder, y sabemos que yo le había dicho en un video anterior sobre ella, he hecho varios videos sobre este asesinato del presidente Moïse, que yo le había dicho que el único presidente en el planeta Tierra que ha dicho no a la primera y segunda dosis. Una persona que, no como otro presidente allá, que ha querido, como quien dice, salir a buscar la primera y segunda dosis para su gente. Uno de los presidentes que dijo que no. Sabemos que Haití, así tan pobre que sea ese país, uno de los países que menos casos de esta pandemia ha tenido, que es muy interesante, muy irónico también, porque una pandemia como lo es, como no quieren decir que es, hubiera razón con un país con pocos hospitales, con problemas de sanidad, problemas de sanitación, no sé cómo le dicen, pero algo de salud pública y cosas así, gente muy pobre, quizá un país que no tenga los mejores doctores del mundo, cosas así, pero eso son las estadísticas y los nombres, y perdón, los números. Los números hablan por sí solos. Uno de los países en el mundo con los casos más bajos de la pandemia. Eso es muy interesante. Ahora, lo que le pasó a ese presidente ese día fue algo tan terrible, y sabemos, hermanos, que todo en la vida sale a la luz. Nunca pierda tu tiempo tratando de decir al otro como quién es quién. Usualmente las personas ellos mismos se dan a delatar por ellos mismos, y esto yo pienso que es el caso que ha pasado aquí en la muerte, en el asesinato de este presidente. Y le voy a decir por qué. Un presidente en su casa, le entra en este grupo de gente, la hija de él estaba allá, ella se escondió en uno de los cuartos de sus hermanos que no estaban en la casa, y por eso fue que ella salió sin, no estuvo herida. La esposa de la primera dama sabemos que fue herida, pero a ella eventualmente la dejaron salir del cuarto, y sabemos que ella terminó yendo, la trasladaron a Miami, obviamente, un país que no tiene los mejores doctores del mundo, ¿ok? La trasladaron a Miami, a la Florida, para ser cuidada. Hoy domingo regresó a su país, pero los detalles que están saliendo de la muerte de este presidente va por encima ya, y sabemos que una de las noticias primero que salió cuando se dio esta noticia, yo me acuerdo levantando, preparándome para irme a mi trabajo, escuchando esta noticia, y de la forma que estaba presentándose esta noticia de un asesinato, así un asalto a un presidente de una nación en el 2021, que algo tan unheard of, que algo como bien irónico,
lo decía muy pasable, como que no era nada. Entonces, ¿cómo va a ser que una de las primeras cosas que se dijo cuando se enteraron de este asalto a este presidente fue que un grupo de hombres fue a la casa de él y que los hombres hablaban español? ¿What? ¿Por qué ellos dijeron específicamente ese detalle? ¿Ok? Su misma gente de Haití, el primer detalle que dijeron, que le quisieron presentar a la prensa es: asaltaron a nuestro presidente, lo mataron, y el grupo de hombres, un grupo de hombres lo mataron, y lo que sabemos de ese grupo que asaltó al presidente fue que hablan español. Es un detalle tan clave ahí mismo. Lo primero que yo pensé fue, tiene que haber sido un grupo de Santo Domingo, obviamente, la nación que es vecina a esa isla, ¿ok? Tenemos, señores, que orar por la isla de los españoles. Saben que unos meses atrás yo tuve una visión de algo grande que puede pasar allá. Han pasado varias cosas después de eso. Pongamos una oración por la isla de la Española, no solamente por el país de Haití. En mi visión yo tuve el mapa completo de la isla de la Española. Saben que yo soy dominicana, tengo mucha familia allá también. Oremos por eso. Aparte de todo eso, que eso es uno de los primeros detalles que salió a la luz, que yo me lo encontré muy interesante. ¿Sabes? Cuando la gente quiere acusar a otra persona, dan detalles adicionales, ¿entiendes? ¿Tú has visto a alguien que, tú has visto, y yo me río porque es tan irónico, como le digo, la gente se delata yo mismo. Cuando ellos quieren acusar a otro, te dan detalles adicionales sin tú preguntarle. Uno de los detalles que salió a la luz fue, oh no, que hablaban español. Los hombres que vinieron aquí a matar a nuestro presidente hablaban español. Como quien dice, no fue nadie de aquí. Vamos limpiando la mano. Ahora mismo de aquí no pasó nada. Pero como yo le digo, todo sale a la luz y las cosas hablan por sí solas. Ahora le voy a decir los detalles y si, como digo, si tienen problemas visualizando cosas y hablando de cosas de vudú, le pido que vaya a ver otro video, ¿ok? Ahora mismo, hermanos. Sabemos que la religión número uno en Haití es el vudú. Ese país se conoce por esa práctica del vudú. Yo, naciendo en Santo Domingo, ya sabía eso desde muy pequeña, que yo sé que yo le gusta mucho el vudú, la brujería y cosas así. Obviamente no estoy diciendo todo el mundo, gracias a Dios que no es todo el mundo, pero es la religión la religión más hecha ya por la gente de Haití. Ahora, este presidente, aquí vienen los detalles, hermanos. So, este presidente le dieron 12 impactos de balas en su cuerpo. Ok, aparte de que fue torturado, le dieron 12 impactos de bala. Ok, y dos de esas balas, una entró en cada pezón de su cuerpo. Ok, dime tú a ver, dime tú a ver. ¿A dónde que vamos a llegar con este caso? ¿Cómo va a ser que este grupo de asesinos quieren matar a un presidente completamente armado de pie a cabeza y van a dar tiro específicamente en este cuerpo de este hombre y lo van a torturar? ¿Ok? No solamente le dieron 12 balas, ¿ok? Le dieron una bala en cada de, en su chest, en su pecho, en cada uno de sus pezones. ¿Ok? Esos son tipos de rituales que usa vudú. No solamente hicieron eso, una bala también entró en su abdomen. ¿Ok? Una bala en cada de sus caderas. ¿Ok? Son balas específicas. Cada su cadera. Y también le sacaron el ojo izquierdo al presidente, le sacaron el ojo izquierdo. Ahora mismo yo investigué y lo que se ha escuchado sobre esto tan específico, ¿ok? Es que hacen eso, también el tiro, le dieron un tiro en la frente, ¿ok? Hacen eso de que para que no vuelva a reencarnar. Esas son las creencias que tiene la gente de allá, la mayoría de la gente allá que practica en el vudú. Ahora le dieron, como dije, ok. Lo voy a decir. A él lo encontraron, dame decirle esto. Lo encontraron boca arriba con los pantalones azules y una camisa blanca manchada de sangre. Obviamente, este hombre lo sacrificaron. A él le hicieron un ritual
No solamente lo mataron, le hicieron un ritual, ¿ok? Una camisa blanca manchada de sangre, la boca abierta, ¿ok? Le habían sacado el ojo izquierdo y tenían orificios de la bala en la frente y en cada una de sus tetillas. O sea, cada pezón tenía una bala. Además, además de tres en la cadera y uno en el abdomen, ¿ok? Son puntos específicos, ¿ok? El total... encontraron 12 impactos de balas y la pistola de 9 miligramos. Tenía fracturas en uno de sus brazos y en su pie derecho. Toda su habitación estaba revuelta, especialmente el escritorio del mandatario. Entonces dicen aquí que nadie se resultó herido, solamente la esposa de él. Ok. Pero hablando de los detalles tan específicos, esta gente, aquí hay algo tan escondido que ya, que por más que ellos quieran limpiar la mano, se delatan ellos mismos. ¿Por qué dijeron ellos? La primera noticia que salió de ese país fue que la gente hablaba en español. Pero entonces, al cuerpo del presidente le encontraron el ojo izquierdo sacado. Una bala en cada pezón, una en la frente y en las caderas y una en el estómago. Esas son prácticas de vudú, que es la religión número uno en Haití. Pero lo que ellos quieren que uno crea es que no, ellos toditos hablaban español, no son gente de aquí, gente que vinieron de Miami a matarnos al presidente. Aquí hay alguien en Haití con mucho poder que organizó este asesinato. Ok, porque yo no voy a creer que este grupo de hombres, que ahora la familia de ellos están saliendo a los diciendo que ellos, que la mayoría de ellos fueron contratados para hacer un tipo de trabajo de seguridad en Haití, que le van a pagar $2,000 mensuales, pero jamás pensaban que era para atacar al presidente. Lo que yo pienso que cuando se llegó, ellos necesitaban como un grupo de hombres fuera de allá, okay, un crimen organizado fuera de allá, que cuando llegaron a la casa, entonces le explicaron específicamente lo que iban a hacer. Algunos fueron engañados diciendo que iban a hacer un tipo de seguridad allá. Y ellos sabemos que se identificaron, lo que dijeron era que era un operativo del DEA, que van a buscar investigar droga y tráfico de droga y cosas así. Pero, como todo sale a la luz, ¿cómo va a ser que le van a hacer este tipo de ritual a este presidente? Y van a decir, no, esta gente vinieron de afuera, nosotros no tuvimos nada que ver con esto. ¿Ok? Ese tipo de impacto que le hicieron a ese presidente, específicamente sacarle el ojo izquierdo. Aquí hay otra cosa más que... Aquí hay un tipo de ritual que se le hizo a él. Y ese tipo de ritual, por lo que yo averigüé, son prácticas de vudú, que es la religión número uno allá en Haití. So, ahí lo tienen, hermano. Esta es la información que yo le quería compartir, porque yo sé que mucha gente no ha hablado de eso. Ok, tenemos siempre que ir más allá. Y lo más interesante de todo, sabemos que cuando la gente quiere acusar al otro, ¿por qué ese tipo de detalle tan específico? No, la gente que vinieron aquí, aceptaron al presidente, hablaban español. Por algo es, ¿verdad? So, oremos mucho por ese país. Okay, gracias de nuevo por venir a mi canal. Espero que pasen una bonita domingo por la noche. Que Dios la bendiga. Bye. Muchas gracias, amigo, por ver este video. Espero verlo en el próximo video y no se olviden de suscribirse a mi canal. Que Dios te bendiga.